Esta semana te cuento lo ocurrido en Akumal y te explico por qué las playas mexicanas no son privadas. Analizamos lo sucedido con los maestros rapados en Chiapas, te cuento sobre los Porquis en Durango, un nuevo grupo de jóvenes de juniors, y como todas las semanas te traigo buenas noticias. Seguramente recuerdas el ecocidio sucedido en el manglar Tajamar y cómo la sociedad civil se manifestó hasta obtener la suspensión definitiva del complejo turístico en ese lugar. Nuevamente los habitantes de Quintana Roo protestaron, en esta ocasión para intentar liberar el acceso a una playa que un grupo de empresarios apropió en la bahía de Akumal. Desafortunadamente las cosas no terminaron bien, ya que en el intento de liberar la playa, que está ubicada a 110 kilómetros de Cancún, 100 personas resultaron heridas. Esto derivado de un enfrentamiento entre policías, ciudadanos y seguridad privada del Centro Ecológico de Akumal. De acuerdo con integrantes de la sociedad civil, los guardias comenzaron la agresión cuando les arrojaron piedras y contrataron presuntamente a golpeadores para confrontarlos. También hay quienes culpan al gobernador Roberto Borge de no hacer absolutamente nada para evitar que estos empresarios manejen la zona a su antojo. ¿Será que tal como ocurrió en Tajamar, el gobernador defienda a los empresarios y diga que realizan trabajos apegados a la ley? De acuerdo al artículo 7 del reglamento para el uso y aprovechamiento del mar, las playas mexicanas son públicas. Muchas veces nuestros derechos son violados porque no los conocemos. Pero ahora ya lo conoces, las playas en México son públicas. Que los empresarios no se salgan con la suya. Otros porquis, ahora en Durango. Esta vez las cosas pasaron así. Un grupo de 8 jóvenes golpearon a un cirujano dentista y lo dejaron en coma, solo porque no les gustó que le llamara la atención por estar molestando a una mesera del restaurante donde se encontraban. Solo 3 de los 8 agresores fueron detenidos por la policía, pero de poco sirvió porque después de unas horas fueron dejados en libertad porque solo se les atribuyó una falta administrativa. Mientras tanto, el cirujano José Carlos Morales Sánchez, de 58 años de edad, fue trasladado al Hospital General 450, donde hasta el momento se encuentra en coma y en terapia intensiva. Ante esto, la comunidad médica de Durango interpuso una demanda contra los porquis y pidió una investigación de las autoridades municipales que los dejaron en libertad, porque debieron haberlos entregado a la gente del Ministerio Público. Al igual que con los porquis de Veracruz, en este caso los dentistas acusan que los agresores de su compañero son juniors con influencias. Por su parte, el secretario de Turismo de Durango, José Ángel Reynosa, reconoció que uno de sus sobrinos sí participó en la riña, pero negó que este hubiera obtenido su libertad por influencias. Este caso nos recuerda a los porquis de Veracruz, un grupo de jóvenes, hijos de empresarios y políticos, o sea, juniors, implicados en la violación de una menor de edad. Después de tantos meses de lo sucedido, solamente uno de los agresores está detenido. Mientras permitamos que juniors como estos hagan lo que quieran y queden impunes sus actos, más juniors como estos van a seguir haciendo lo que quieran con este país. Estas fotos circularon en redes sociales, en diversos programas de televisión e incluso llegaron a algunas portadas de diarios nacionales. En estas fotos vemos a 4 hombres y 2 mujeres, mayores, humildes, maestros y maestras con carteles donde declaran ser traidores, caminando descalzos por las calles empedregadas con los pies destrozados, siendo rapados a tijeretazos y siendo agredidos en público mientras la gente celebra la humillación ajena. Estas fotos son actuales, sucedieron en nuestro país en pleno siglo XXI, pero son comparables con estas otras. España, década de los 30. Alemania, 1940. China, años 40. Camboya, 1970. Indignante que sucediera todo eso hace décadas, ¿no? Pero más humillante que siga sucediendo en México en pleno año 2016. Estos maestros chiapanecos, los llamados traidores, fueron rapados y humillados públicamente por dar clases.
Pensemos, por dar clases, no hicieron nada malo. Estas fotos van más allá de la reforma educativa, más allá de la CENTE, más allá del mismo gobierno. Estas fotos nos representan y nos exhiben como sociedad. Y no quiero decir que en el México contemporáneo es el único lugar del planeta donde pasa esto. También sucede en Corea del Norte, pero ¿en realidad queremos compararnos con ellos? Quien haya sido el agresor, un maestro o un infiltrado, al final eso es lo de menos. Lo importante es que es una persona que forma parte de nuestra sociedad y resulta indignante, repito, que en pleno siglo XXI suceda una inquisición en las calles de Chiapas y la gente lo celebre, lo exhiba y, muy muy importante, no haga nada por detenerlo. Porque estos actos se llevaron a cabo enfrente de cientos de personas y nadie hizo nada para detenerlo. Escenarios como estos son difíciles de imaginar en el año 2016, pero ahí están. Estas personas, estos maestros, fueron humillados ante los ojos de una multitud por pensar de una manera diferente, por no quererse unir al paro magisterial. Por eso fueron llamados traidores a la patria. Reflexionemos antes de normalizar lo que sucedió en Chiapas. Reflexionemos antes de normalizar la mutilación de miembros, la exhibición de cadáveres. Reflexionemos antes de normalizar tanta violencia y actos que sucedían hace más de 100 años. Cuando vas a un 7-Eleven puedes encontrar botanas, refrescos, dulces, etcétera, etcétera. Pero lo que no encuentras en todos es un nogal español o nuez de Castilla. Este árbol se encuentra dentro de una tienda 7-Eleven en Monterrey y causa una gran sensación, ya que es extraño que una construcción se adapte y respete la flora de un lugar. Entre las razones por las que los dueños quisieron conservar este nogal es porque su esperanza de vida sobrepasa el siglo y además para crear conciencia en otros negocios y cuidar la naturaleza. Y un beneficio extra es que también obtienen la nuez que da este árbol, con el que hacen los chiles en nogada que nos gusta tanto comer en las fiestas patrias. Este peculiar 7-Eleven lo puedes encontrar en Monterrey, Nuevo León, específicamente en el cruce de Las Esquinas, Alfonso Reyes y Las Musas. Ojalá que más establecimientos se sumen a esta causa y respeten a la medida de lo posible la naturaleza. Como todos los lunes, muchísimas gracias por ver nuestros videos. Te invito a que me dejes tus comentarios acá abajo y me cuentes si estás a favor o en contra de lo sucedido con los maestros en Chiapas. Voy a estar esperando tus comentarios. Asimismo, te invito a que te suscribas a nuestro canal en este botón para que no te pierdas ningún video y que le des pulgar arriba si te gustó. Además, que nos ayudes a compartirlo para que más gente pueda conocer esta información. También nos puedes seguir en nuestras diferentes redes sociales y te invito a que visites nuestro sitio web www.mientrastantoenmexico.mx, el cual tiene un nuevo diseño para que le eches un ojo. Muchísimas gracias por ver todos nuestros videos y te invito a que descargues nuestra aplicación móvil Mientras Tanto en México, disponible en Windows, Android y iOS. Nos vemos la siguiente semana. Cos dulces, etc. Se adapte y respete a la fauna. Flora. Respete la fauna. Flora. Ay, no puede ser. Pete y se adapte a la flora de un lugar. Ya lo había dicho bien.